Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo un wrap-up del mes de abril. En el último wrap-up os hablé de Bajo nuestra piel de Josu Lorenzo, que era el libro que estaba terminando de leer esa semana cuando grabé el libro. ¡Uy! Cuando grabé el libro. Cuando grabé el vídeo. Y tenéis en el canal vídeo de 6 claves de. Seguramente la mejor forma de entrar en detalles con esta novela es ahora. Contándoos ahora qué me ha parecido. Pero la verdad es que a grandes rasgos yo os he contado qué me ha parecido en ese vídeo de 6 claves de y también os he hablado de ella durante el wrap up del mes anterior. Y era un poco en plan, podría tirar hablando horas y horas. Es una hora muy frustrante. Lo siguiente que leí fue algo de lo que tenía muchísimas ganas y tenía muchísimas ganas porque realmente me ha gustado mucho Gemma Bonin y me ha cautivado mucho su forma de pensar, no sé, su forma de ser. Como persona me ha cautivado muchísimo y tenía muchas ganas de leer la novela. Creo que al principio de la narración del libro quedaba como un poco verde, un poco superficial, no andaba lo suficiente en eventos, personajes y escenario, y a medida que se ha ido desarrollando la novela ha conseguido que haya una armonía estupenda, un equilibrio fantástico entre todos los elementos. Sobre todo, creo que es una novela súper aconsejable para el público juvenil que debería leer. Debería leer mucha gente. Me ha gustado mucho ver de nuevo la prosa de Gemma, ver el arte que tiene como autora para crear personajes y para encarnar la voz de cada uno de ellos. Lo ha hecho muy bien. Yo, después de haber leído Arena Roja, tenía muy buenas impresiones con sus novelas y después de haber leído esta me ha quedado también muy buena impresión y espero seguir leyendo su producción literaria porque lo está haciendo hasta ahora muy bien y me ha gustado mucho esta historia. No me preguntéis por qué, pero me ha fascinado. Ya por fin bien recuperada y maravillada tras la lectura de Gemma Bonin, perfectamente a tiempo llegó el reto de la torre de Daniel O'Malley. Ya os comenté en vídeos anteriores que me había llegado de parte de Nocturna y que la habíamos organizado de tal forma que los 10 leyéramos esta novela, comentáramos a través de Twitter. Hice comentarios a través de Twitter que me pareció, hice dos, ¿no? Pero para mí es un reto superado. O sea, me parece que últimamente estoy siendo hasta muy, muy sociable. Me sorprendo a mí misma. Estoy alcanzando nuevas cotas de sociabilidad. Leímos esta novela y la verdad es que muy bien, muy, muy bien. Así que lo que busco es cuando recuperé la fe en el ser humano. Con esta novela ya recuperé la calma y la tranquilidad. Y además es una novela que consigue sacarte una sonrisa entre página y página. A cada capítulo, si no te ríes es porque no quieres. Y tiene un carisma, los personajes están muy bien construidos, la trama es como muy sencilla. Pero hay tantos adornos entre medias que es imposible que no te distraigas y no te des cuenta de la falta de complejidad real que hay dentro de la novela. Y es una novela muy entretenida, muy ameno para ser una novela, pues eso, que llama la atención. Creo que la principal cualidad de esta historia es el trasfondo, la ambientación en una sociedad súper secreta que trata temas paranormales y defiende el mundo de barbaridades varias. Y eso es lo que realmente le da carisma y personalidad a esta lectura, que hace que sea más entretenida todavía y que quieras seguir penetrando en las historias que te quiere ir mostrando el autor. Tiene una segunda parte, la verdad es que estaría muy interesante seguir leyéndola porque no la ha dejado en plan cliffhanging total, pero sí que la ha dejado muy bien hilado para que haya tensión acumulada hasta que llegue la segunda parte, que se llama Estileto, o sea, la torre y estileto. Yo no lo entiendo, pero bueno. Creo que hemos quedado todos bastante de acuerdo en cuáles eran los personajes más carismáticos y los más llamativos y qué ha sido lo más intenso y más entretenido de la novela. Sobre todo del sentido del humor que marca toda la lectura y que es algo muy muy interesante, es una de esas novelas que, pues, que anima. Y voy a soltar ya el libro porque me estoy quedando sin mano. O sea, hablaría más del libro, pero es que con lo que pesa, o sea, llevo 4 minutos hablando de él y me estoy quedando como... Bueno, vale, ya está. Después de La Torre, y mientras estaba leyendo La Torre, acudí a la presentación de Vinti e inmediatamente después de esta lectura me sumergí en Vinti, de Nnedi Okorafor. O sea, estoy muy orgullosa, muy, muy, muy orgullosa de poder pronunciar el nombre de esta autora sin atragantarme, sin que se me trabe la lengua. Y doy las gracias desde aquí, mil millones de gracias a la editora de Crononautas y a la traductora de Nnedi Okorafor por haber dicho su nombre como unas 390 veces que yo haya podido absorber esa sabiduría. Entre esto y el nombre de la novela esperada, insinuada como lo grande de Nnedi Okorafor, que es Who First Dead, yo ya tengo para toda la vida. Bueno, que yo sí voy a hablar de esta novela, porque luego me lío. Me gustaría hacer un vídeo de 6 claves de esta novela. No estoy muy segura de si es lo más adecuado, porque esta es una novela muy corta, tiene unas 120 páginas, y como veis es un formato un poco más... O sea, no vayamos a compararlo con La Torre, que es como el libro más grande de estantería, porque es como injusto. Pero con un formato un poco más pequeño de lo habitual. Tiene un formato escueto. Me ha parecido que es una novela muy corta y que se hace muy, muy cortita, pero...
a la vez es porque te quedas como a medias, porque te quedas muy enganchado. Y yo estoy acostumbrado a unas lecturas, como veis, unas lecturas contundentes de no menos de 500 páginas, más o menos. Y si leo algo de 500 páginas que se me hace largo, es que muy bueno no debe de ser. Me quedé con esa sensación de que me habían dado mucho en muy poco tiempo, pero necesitaba más. Unos cuantos vídeos os decía, el portal de los obeliscos me había parecido que es una novela de 380 páginas, demasiado cargada, demasiado densa, demasiado llena de escenario, de detalles, de matices y de cosas, y era imposible que tuviera 380 páginas. Con esta novela pasa igual. Parece imposible que tenga solamente 120 páginas, pero cuando la terminas te da la sensación de que no deberías parar ahí, de que tendrías que tener todo lo demás, todo el resto de la información, el resto de la historia. ¿Cuáles son los siguientes pasos en la vida de Vinti? Es muy interesante porque en esta historia queda redonda, no queda con cliffhanging, no queda abierta de forma incoherente, ni quedan flecos sueltos sin ton ni son. Sí que está muy cargado de detalles, está muy cargado de encuentros muy interesantes y de una perspectiva totalmente distinta de la habitual, de la que hemos visto, de la que yo estoy acostumbrada a leer en ciencia ficción. Es la primera incursión que hago en el afrofuturismo, me ha parecido muy interesante. Creo que todas las personas que la han leído se han quedado como, ya la quedo con mi vida, porque realmente consigue transformar el punto de vista del lector. Carga mucho la conciencia, y eso es algo que me ha gustado mucho de la novela. Espero que me arrebate las ganas de vivir y pueda seguir hablando de estas novelas. De verdad que estoy muy contenta con la lectura, y como yo os digo, como primera incursión en el afrofuturismo me ha parecido muy interesante. Y creo que debería ir buscando pues más autoras de este estilo. Con Jamie Sim ya he dado como el primer paso, por así decirlo. Y sí que es cierto que me parecieron muchos elementos, tanto aquí en Vinti como con Jamie Sim, me parecieron que había muchos elementos dentro de la novela que eran muy peculiares, que no terminaban de encajar dentro de mis estereotipos y mis clichés ya absorbidos y automatizados. Y eso también despertó un poco, como me alertó un poco más, me puso en alerta durante esas lecturas. Y creo que eso es muy bueno para el lector, que no esté tan acostumbrada a ciertos elementos, que vaya dormida por los libros. Y creo que dentro de la ciencia ficción es una corriente que no se me habría ocurrido por mí misma, y ha estado muy bien tener a Vinti para hacerme ver que bueno, que hay cosas muy interesantes por ahí fuera. Bien, como veis y como os imaginaréis, Vinti fue una novela muy corta que duró muy poquito entre mis lecturas, pero la verdad es que me ha marcado muchísimo. Y después de leer a Nnedi Okorafor, leer esta novela fue como un baño de realidad, baño de agua fría. Y se trata de Un amor oscuro y peligroso, Almas mortales, de Molly Knight. Os hablé de ella en el anterior book haul, pero, o sea, lo de este libro es amor y odio, pero a un nivel muy extraño. A ver, esta novela trata de una chica que, de forma totalmente fortuita, conoce al rey de los vampiros en un mundo en el que está gobernado por un tío que es un vampiro de 1000 millones de años, súper primigenio, que ha decidido desafiar el control de los humanos sobre el planeta y ha dicho, mira, no pensáis bien, ya me hago cargo yo de la situación, venid aquí. Pero es un déspota, un tirano, etcétera, etcétera. Entonces él la ha visto y ha dicho, oh, mi ángel, hermoso, ven aquí. Y ella, que ya estaba enamorada de otro chico, pues dice, no, yo no quiero, vete a buscar a otra. Se ha enfadado el rey vampiro, que por sus cojones, ella se tiene que ir con él. En esa tesitura está este libro. Después de que pareciera que realmente aquí no había nadie al volante, resultó que sí, que había algo interesante detrás, y que además había un mensaje de no aceptar cuál es el destino predispuesto, de no aceptar normas injustas. Es muy interesante ver cómo la autora finalmente pone un poco de riendas a la historia, le pone dirección a los personajes y encauza la novela hacia una dirección u otra, porque en un principio parecía que simplemente pues había una verborrea interminable pues de un montón de cosas. No sé, yo al final tenía una especie de síndrome de Estocolmo con este libro. O sea, yo creo que me secuestró el cerebro y me lo había hablado a mí también. Y luego, por otra parte, da la sensación de que tiene principios, de que le gusta mostrar esos principios, aunque no ahonda en ninguno de esos principios, pero por lo menos que se sepa que está ahí. Dentro de toda esa maraña encierra cierta estructura, tiene como un motivo, una motivación, una trama y sus pequeños movimientos, y como toda la historia de te secuestro y eres mía porque a mí me da la gana, es como una excusa para poner en contexto todo lo demás. No sé cómo acabará la segunda parte. Yo tengo cierta curiosidad por ver cómo va evolucionando la autora, porque sí que es cierto que durante esta primera el primer tercio de la novela me parece toda una verborrea absurda. Durante el segundo tercio realmente va introduciendo personajes y va introduciendo ideas bastante revolucionarias para la novela, ¿vale? O sea, tampoco vayamos más allá. Son revolucionarias para la novela porque se salen de la dinámica
Te quiero porque me sale de las narices, vas a ser mía, y como sale de esa dinámica es muy refrescante para la novela. En el último tercio de la novela es como lo enrevesa todo de tal forma que concluye un nudo de la trama e interrumpe en el clímax de ese nudo. Y por lo tanto, la segunda parte tiene que ser, espero que no tan extensa, que por favor que demuestre pues ese grado de madurez que se va viendo a través de las páginas de cómo va evolucionando. Ya os digo que me siento secuestrada, yo siento síndrome de Estocolmo por esta novela. Es que no os digo nada. Cuando lea la segunda parte, si la leo, os cuento más. Porque de momento solo sé que me tiene síndrome de Estocolmo con esta novela. Por no hablar de que esto es La Bella y la Bestia encubierta. O sea, la verdad es que este mes, o sea, he leído bastante, o sea, no es por darme palmaditas en la espalda, pero yo me he portado muy bien este mes. Después de terminar Un amor oscuro y peligroso, embarqué, pero con fervor, ante esta novela. Tener en cuenta que yo enlazo una novela con otra y yo salgo de casa con dos libros, ¿vale? Porque no puedo pasar un trayecto de tren sin un libro. La batería del móvil no da tanto de sí, de verdad que no. Esta novela me vino muy bien porque había comentado en el anterior Book How, tuvimos oportunidad, gracias a Planeta, de conocer un poco a la autora, de entablar un poco de conversación con ella y andar un poco más en su proceso de creación para con esta novela y cómo vivió ella la redacción de esta obra. Que me sorprendió mucho la novela cuando la leí, porque está muy dentro de lo que yo esperaba para un thriller psicológico de estas características y también me sacó muchísimo de la sociedad mental en la que estaba, del letargo que había heredado de a principios de mes. Esta lectura fue un baño de agua fresca, súper refrescante, me animó muchísimo y me transportó totalmente al contexto de la novela. Está ambientada en Tánger, es una historia de dos jóvenes que se conocieron durante sus estudios en Vermont y luego ya después de llevar un año separada se reúnen de nuevo en Tánger y entre el sofoco de la ciudad y de sus conflictos no resueltos pues se desarrolla una trama pues como os imaginaréis de sangre y destrucción. Uno de los principales reclamos de esta novela es su ambientación en Tánger, sus características muy estereotipadas y el cliché de la época en la que se desarrolla la novela en el 56 y sí que es cierto que está muy marcada por ciertos elementos que están muy bien representados dentro de la novela pero tampoco voy a ensalzar la ambientación como algo que te transporte al calor de Marruecos, ni mucho menos. Creo que además es que leí esta novela mientras estaba lloviendo y hacía frío, no era posible. Esperada a junio para leer esta novela, ¿vale? Por favor, podéis esperar a junio cuando haga tanto calor como en Tánger. Y lo que quiero decir es que no creo que reflejara con la exactitud que pretendía la esencia de Tánger, ni todo el exotismo que rodea a la ciudad, ni todos esos elementos que realmente ella seguramente como visitante habría querido plasmar dentro de la novela. Pero sin embargo, queda como un guante a la historia y está muy bien inventada, está muy bien conseguida y para con la historia está muy bien hilada, está todo muy bien armonizado, los personajes están muy bien trabajados, ya os digo, la ambientación está muy conseguida. La trama también está bastante bien hilada, o sea, no es nada despreciable el talento que muestra la autora en esta primera obra y trabaja muy bien el despiste, trabaja muy bien la tensión y trabaja muy bien la retención de información y trabaja muy muy bien con la psicología de los personajes, que es lo que realmente absorbe de esta novela. Realmente os la recomiendo y ya os digo, para mí ha sido como un bálsamo después de haber leído cosas tan dispares hasta ahora. Ha sido como un bálsamo leer de nuevo algo bien, muy bien hecho y muy bien conseguido. Vinti y esta novela han hecho el mes. O sea, después de leer esto, yo me retiro y gracias y menos mal. Y el último libro del que os hablo es La promesa del sucesor, que ya os comenté en el Book Haul, que era el libro que estaba leyendo y de momento lo llevo por la mitad más o menos y como siempre os digo, Canavan que le gusta regodearse en su capacidad de escribir genial. Tengo que irme deteniendo los pequeños detalles porque luego son muy influyentes. Además, en esta tercera entrega pone muchísimo más de manifiesto la evolución de los dos personajes que han recorrido toda la trilogía con nosotros y es muy interesante ver cómo han ido evolucionando y aquí es donde se pone de manifiesto la verdadera naturaleza de estos personajes. Me está gustando mucho la novela y la verdad es que espero hablaros pronto de la trilogía porque no lo he hecho en el canal, no me preguntéis ¿por qué? Quizá porque son novelas bastante densas y creo que son novelas a las que hay que dedicarse, pero la verdad es que si os gusta la fantasía, el realismo mágico, con Canavan siempre una apuesta segura y os va a encantar, sinceramente.
sea, es una autora de la que se puede disfrutar muy fácilmente, que es algo muy interesante. Os hablaré mucho más del libro cuando lo termine en el siguiente wrap-up. Y hasta aquí el wrap-up del mes de abril. Yo estoy muy orgullosa, han sido 6 libritos, nos hemos pasado bien, ha salido la cosa como ha salido. Eso ha sido todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido entretenido y nada, nos vemos en un próximo vídeo.